En la Unidad 1 analizamos el proceso de transición de la comunidad feudal a las sociedades nacionales en Europa Occidental para abordar el contexto de surgimiento de las ciencias sociales en general y de la sociología. En particular y señalar la estrecha vinculación existente entre los procesos de transformación social y los cambios en la forma de pensar la realidad social. Realizamos una aproximación histórica tomando a la historia como proceso, donde los cambios no se producen de un día para el otro ni por una sola causa. Si bien algunas fechas, tomadas como mojones, nos sirven para organizar nuestra comprensión del periodo estudiado, muchas de las estructuras sociales ya venían cambiando, mientras que otras instituciones y estructuras se mantuvieron durante algún tiempo más. Teniendo esta primera aclaración en cuenta, hay otra cuestión que quisiera señalar el por qué tomamos este periodo histórico y no otro. Nuestro interés en este periodo de transición de la comunidad feudal a las sociedades nacionales se debe a que es en él en donde podemos rastrear los procesos de transformación social como condiciones sociohistóricas de producción de conocimiento científico del desarrollo de las ciencias físicas y naturales y del surgimiento de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Las transformaciones histórico-sociales producidas en Europa Occidental se van a ver reflejadas en cambios en la forma de ver el mundo, de explicarlo, de interpretarlo. Asistimos así a la génesis de una nueva cosmovisión que se traducirá también en la emergencia de nuevas formas de subjetividad. Con estas indicaciones previas solo queda una última cuestión a saber. La sociología, marcada por el contexto que le dio origen, ha expresado, a lo largo de su historia y en los desarrollos de los sociólogos, la tensión constante entre la mirada atenta a los procesos macrosociales y a los microsociales, la interpretación de los cambios como determinados barra diagonal condicionados por lo estructural o por las acciones de los agentes, la atención a las intenciones o a las formas, etc. A los largo de esta unidad intentamos señalar estas tensiones para que posteriormente sea más fácil el acceso y la comprensión de las unidades subsiguientes. 1. Instituciones y formas sociales de la comunidad feudal. Como ya adelantamos, ningún evento concreto determina el fin de la antigüedad y el inicio del periodo de la historia europea que llamamos Edad Media, que se desarrolló entre los siglos 5 al 15. A finales del siglo V, como consecuencia de una serie de procesos que venían de larga data como la crisis económica y las invasiones de los pueblos germanos y su asentamiento en el continente europeo, se producen cambios en la organización económica, política y social de Europa. Durante los siguientes siglos Europa Occidental presentó una nueva fisonomía en la que los intereses agrarios comienzan a prevalecer sobre los urbanos. A partir del siglo IV el centro de gravitación económica pasa de la ciudad al campo. A causa de la presión impositiva, los campesinos entregan sus tierras a un poderoso a cambio de protección contra los agentes fiscales del emperador romano. Las grandes extensiones de tierra comienzan a estar en manos de pocos señores poderosos que concentran en sus dominios el poder de policía, judicial y fiscal. Junto a los grandes latifundios van apareciendo los malos usos, el hombre que trabaja la tierra queda adscripto a ella aunque sea libre. Comienzan también las dependencias personales respecto del señor a cambio de protección y administración de justicia, sentando las bases de lo que iba a ser el régimen señorial. El régimen señorial se fue imponiendo en Europa occidental y rigió durante toda la Edad Media regulando las relaciones políticas, económicas y sociales entre los señores y sus súbditos. Su origen podemos rastrearlo en el Imperio Romano y fue adoptado por los germanos que se asentaron en Europa a partir del siglo V. Vemos así como ciertas instituciones sobreviven al Imperio Romano y se asientan, mientras que otras desaparecen paulatinamente dando lugar a la convergencia de otro tipo de organización social. Los señores ejercían su poder como un pater familia sobre los pobladores de sus dominios, sean estos libres o siervos. Diremos entonces que se comienza a asentar un tipo de organización social estamental justificada teológicamente basada en relaciones señoriales y de vasallaje, cuyo centro de vida social y económica era el campo. Si bien durante todo el periodo no existió un gobierno unificado, la unión de clanes y tribus permitieron la formación de reinos con un desarrollo político y económico fundamentalmente local, en el que desapareció casi por completo el comercio regular entre regiones. Sobre los vínculos de parentesco que unían a los miembros pertenecientes a los diferentes clanes se fue asentando el feudalismo entendido como sistema de relaciones personales, militares y políticas entre los propios señores. En síntesis, podemos decir con agulla que la comunidad feudal se caracterizaba por tener una estratificación social estamental, una estructura de poder aristocrático y que encuentra su justificación en una ideología integrista o tradicional sobre bases teológicas que ponían a Dios como fundamento último. Su forma típica de vida social es territorial, constituyéndose ámbitos de dominio como fundamento básico de poder y ordenamiento político-económico y establecida a partir de relaciones de fidelidad. No existen mecanismos de ascenso social por lo que decimos que es un sistema cerrado, la población se dividía entre los que detentaban ámbitos de dominio y quienes no. Dentro de los primeros se encontraban la nobleza y el clero que habían adquirido este privilegio por hazaña o don graciable del rey o del papa en agradecimiento por sus servicios militares. La continuidad de esta estructura social se garantizaba por medio de dos instituciones, la institución del mayorazgo y los casamientos endogámicos. La estructura de poder era aristocrática y los feudos eran como estados dentro del estado. Se puede hablar de un centro económico cerrado de autoabastecimiento que produce para la subsistencia pero no para comerciar. Esta economía de subsistencia se va a ir modificando durante la Baja Edad Media con la reactivación del comercio que se produce a partir del renacimiento urbano de fines del siglo XI y principios del XII. Resurgimiento de la vida urbana, fenómeno estudiado por los investigadores como el renacimiento del siglo XII. 1. Resurgimiento de la vida urbana y desarrollo de nuevas fuerzas productivas. El renacimiento de las ciudades lleva a una verdadera contradicción dentro del sistema debido a que ocurre en el momento de mayor apogeo de la comunidad feudal y provocará el resquebrajamiento de su sistema económico y social ya que es en la ciudad donde aparecerán los elementos que van a enfrentarse a la nobleza para disputarle el poder político, la burguesía. El mayor progreso urbano se da en las ciudades favorecidas por el intercambio comercial y por tener tierras linderas fértiles en las que se comenzaron a aplicar las nuevas técnicas de cultivo, rotación de cultivos, uso del arado y del caballo, lo que permitió un mayor intercambio entre la ciudad y el campo. Entre los siglos XI y XIII el feudalismo alcanza su máximo apogeo, iniciando a partir de entonces su decadencia. El aumento de la población y el poco rendimiento de las tierras produce escasez de alimentos y colabora en el relajamiento de los vínculos de dependencia. La población expulsada de los campos por el hambre va a las ciudades en busca de sustento. La migración rural urbana es uno de los factores que influyen en el renacimiento urbano. El señor permite el alejamiento de los siervos dado que la economía de autoabastecimiento no rendía lo necesario para cubrir las necesidades de subsistencia, por lo que el excedente de población migra a las ciudades. Movilidad social horizontal. La reaparición del mercado que es simultánea al resurgimiento urbano debilita también al régimen señorial atrayendo a campesinos que podían ofrecer sus excedentes a cambio de dinero o trabajar estacionalmente para el burgués. La peste que asoló Europa y diezmó la población hizo que el trabajo fuera algo valioso. Por un lado, los señores no podían garantizar la protección y la mantención de la población de su territorio y por otro necesitaban de esa fuerza de trabajo para que los campos siguieran produciendo, por lo que tuvieron que acceder a mayores exenciones, a la parcelación y entrega de tierras y al relajamiento de las leyes de residencia. La recuperación de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente y el enriquecimiento cultural que supuso el contacto con Bizancio que, entre otras cosas, permitió la recuperación de textos clásicos griegos fueron algunas de las consecuencias más importantes de las cruzadas. La gran expansión económica y demográfica de los siglos XII y XIII favorecidos por el creciente intercambio comercial, llevaron a que los comerciantes de algunas de las ciudades más ricas de Italia desarrollaran técnicas mercantiles y financieras que incluían la contabilidad de doble entrada, las letras de cambio y un nuevo concepto la deuda pública. La creación de la deuda pública impulsó la expansión territorial, quedando en manos de los mercaderes y banqueros el real control de comercio y las finanzas europeas. La caída del feudalismo fue producto del proceso llamado por Marx acumulación originaria de capitales que se dio en Europa desde el siglo XVI hasta el XVIII y que posibilitará la revolución industrial y el advenimiento del capitalismo. En el siglo XIV se produce el fenómeno urbano conocido como Renacimiento, fenómeno que se origina en las ricas ciudades mercantiles del norte de Italia, Florencia, Ferrara, Milán, Venecia, en las que se da un renovado interés por el pasado grecorromano clásico, y se extiende por el resto del continente en los siglos XV y XVI. Se ha considerado al Renacimiento como la gran cisura social y cultural que marca el inicio de la modernidad y está directamente relacionada con la apertura del comercio, la reaparición de la moneda en Europa, y con ello el enriquecimiento y surgimiento de un nuevo sector social la burguesía, que unida a otros sectores iniciará el desplazamiento de las aristocracias feudales dando lugar a una nueva organización social. La exaltación del mundo clásico, la revalorización del hombre como creador, la concepción más secular del tiempo y del espacio desligado cada vez más del punto de vista cristiano medieval de la historia, son algunos de los aspectos que señalan las diferencias respecto del mundo medieval tuvo su máxima expresión en el arte en el que se arribó al concepto científico de perspectiva lineal que posibilitó la representación del espacio tridimensional. En las pinturas se exaltaban las características individuales de las personas retratadas en la búsqueda de ideales de armonía y proporción. En el campo científico, la recuperación de textos clásicos fue el punto de partida de nuevas experiencias a partir de la vinculación del pasado y el presente. Se realizaron grandes progresos en medicina y anatomía, basados en las traducciones de los trabajos de Hipócrates y Galeno, en astronomía con las revolucionarias observaciones de Copérnico y Kepler que echaban por tierra la anterior visión geocéntrica reemplazándola por una heliocéntrica y que permitieron que Galileo en el siglo XVI aplicar a modelos matemáticos a la física y las reflexiones de Giordano Bruno quien cuestiona la idea de que haya un centro en el universo ya que este dependerá de la posición del observador en el que nuestro mundo no es más que uno de los mundos posibles los descubrimientos de nuevos territorios no solo transformaron la geografía sino que hicieron posible la comparación de lo propio europeo con lo extraño la invención de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, su apropiación y uso para la difusión de conocimientos, puede ser considerada la primera producción en serie. A la luz de estos cambios las antiguas creencias fueron cuestionadas y puestas a prueba poniendo en crisis la vieja imagen del mundo. El concepto de naturaleza cambia, de ser considerada como el entorno que rodea al hombre y que puede ser accesible directamente mediante los sentidos comienza a ser concebida como algo que puede ser conocido solo a través del sentido interior que es el que permite, mediante la abstracción, percibir lo que está detrás de los sentidos, extensión, medida, peso, número y proporción. El resultado material de los nuevos conocimientos, descubrimientos e inventos de la época fue el enriquecimiento de las ciudades y la capitalización de los hombres que vivían en ellas. Es en los talleres donde se van desarrollando nuevas técnicas que, aunadas a los nuevos conocimientos científicos, van a posibilitar la emergencia de la ciencia moderna y sus consecuencias tecnológicas. La importancia de las ciudades en el proceso de transición del feudalismo hacia el capitalismo es central. Es en las ciudades donde se comienzan a formar las cortes y los estratos más altos a volverse cortesanos rodeados de lujos y refinamientos, muchos de ellos traídos de Oriente. Estas cortes de asentamiento urbano comenzaron a tener una mayor preponderancia en la estructura de poder. El vínculo social no está más constituido por los lazos de sangre o de servicio sino por una organización artificial el hombre se dará cuenta de que deberá contar con sus propias fuerzas y sobre todo con la superioridad de la razón por sobre la tradición. En este sentido puede afirmarse que la modernidad se define por el ascenso de la razón y de la sociedad europea occidental al centro de la escena. Esta mentalidad calculadora se traslada también a la política que se mueve en las categorías de medios y fines. Con Maquiavelo, como referente de la reflexión humanista sobre política, se llega a la verificación de que la autonomía de la política no llegaría sola, sino que había que construirla, y a la conclusión de que la construcción de una doctrina política no podía dejar de lado los hechos que ocurren en la realidad. Podemos tomar como indicios de los cambios operados dos aspectos: la aparición de la propiedad mueble y el cambio en la concepción del tiempo. De aquí en más el poder del tiempo y el dinero estarán asociados, perder tiempo es perder dinero. Desde el siglo XIV, en todas las ciudades italianas, las campanas de las iglesias comenzarán a marcar el paso de las horas recordándole a los hombres te queda una hora menos, te queda una hora menos. Es que el tiempo no se mide más en tiempo divino sino en humano. El mundo se ha convertido en un mundo humano, se seculariza la actividad social a partir de la experiencia práctica según las categorías de una técnica científica natural, como hace Leonardo, o de una técnica política como hace Maquiavelo, quien expresará en el campo de la política el proceso de secularización iniciado ya en las ciencias naturales. Lo importante va a ser poseer una técnica para dominar la naturaleza, para disponer del poder político, para ordenar lo social. La guerra dejará de ser un tema de caballeros para convertirse, con la invención de las armas de fuego, en una rama de la ingeniería. Asistimos al pasaje del mundo contemplativo a la acción. A partir de aquí todo deberá expresarse en términos matemáticos, la naturaleza se vuelve descifrable en estos términos, puede ser interpretada a partir de relaciones matemáticas que el científico deberá descubrir. La comunidad feudal es un claro ejemplo de prevalencia de lo estático, la estabilidad, mientras que a partir del renacimiento lo que comienza a prevalecer es una sociedad en la que predomina el cambio. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII convivieron en Europa dos formas típicas de vida social, la comunidad feudal en decadencia y las sociedades nacionales en ascenso con una nueva estructura de poder burocrática y una justificación basada en una ideología liberal. El liberalismo como doctrina que justificaba el nuevo ordenamiento social planteaba un concepto de hombre naturalmente libre y un Estado que debía reconocer este derecho. Una nueva cosmovisión comienza a tomar fuerza se cree en un universo gobernado por leyes naturales por lo que la ciencia ofrece la única posibilidad de conocimiento verdadero. Dios no es ya la respuesta a todas las preguntas, se comienzan a buscar las respuestas en la experiencia, en la razón y en el hombre para quien se reclama el derecho a la creación. El enriquecimiento de las ciudades, el auge del comercio, la aparición del capital, la monetización de la economía, el fortalecimiento de la burguesía como clase, va socavando la convicción de que ahorrar dinero es malo y la posesión de éste pasa a ser más importante que poseer dominios territoriales. El centro pasa de lo rural a lo urbano. La coexistencia en un mismo periodo de dos sistemas de estratificación, dos estructuras de poder y dos ideologías distintas, le otorga a la época un carácter conflictivo que se va a advertir en la tendencia de ciertos elementos típicos de la comunidad feudal a marginarse y la imposición de ciertos elementos típicos de las sociedades nacionales, que se dan como respuesta a los nuevos reclamos y necesidades. Como factores intervinientes en el proceso de transición y consecuencias podemos enumerar los siguientes la encarnizada competencia de los reinos por ganar poder, el empobrecimiento de la economía de los feudos, las epidemias, pestes y hambrunas que expulsaron población del campo, el debilitamiento del principio de fidelidad afectado por las luchas religiosas y competencias por el poder, el aumento del comercio y el asentamiento de los mercados, los feriantes y mercaderes se establecen como comerciantes conformando la burguesía comercial la emergencia de la economía monetaria, el paulatino aumento de la producción urbana y la creciente organización de uniones aduaneras que afectaron directamente la economía feudal y sus derechos de paso. La racionalización del comercio con la implementación de los libros de comercio, las cartas de crédito, la contabilidad de doble entrada, la emergencia de la banca, la acumulación de capital. Los nuevos conocimientos, descubrimientos e inventos que ponen en cuestión la antigua cosmovisión quiebran el basamento ideológico-teológico. Las posesiones de ultramar que posibilitaron la constitución de grandes imperios y que los proveyeron de grandes riquezas provenientes del nuevo mundo. La alianza de la burguesía con el rey que rompe con la unidad de la nobleza como estamento restándole poder el descubrimiento de la pólvora y con ella la consiguiente pérdida de importancia de los caballeros y por tanto de la nobleza, surgimiento de pequeñas industrias y de la burguesía como única clase capacitada para hacer inversiones de capital y poner en marcha talleres y fábricas, burguesía comercial primero, luego industrial y financiera. La revolución industrial, etc. La ideología liberal justificó la emergencia de una nueva estructura de poder y explicó la existencia de la sociedad civil como contrapuesta al Estado. Los principios del liberalismo se van a plasmar en las siguientes leyes, libertad de conciencia, libertad política y libertad civil. Dentro del nuevo pensamiento se considera que el hombre guiado libremente por la razón tiende naturalmente a la verdad. Por la necesidad de organizar el Estado racionalmente aparece entonces el Estado burocrático, por la necesidad de defenderlo, los ejércitos nacionales. El desarrollo económico y el auge del comercio van a determinar la aparición de la economía monetaria y del sistema impositivo. La producción se orienta en función de un mercado que se encuentra en las ciudades.